Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la determinación de ácido láctico en leche y en yogur. Entonces los niveles de ácido láctico se determinan para determinar la calidad higiénico-sanitaria en la leche. De esa manera, si hay contaminación por microorganismos, generalmente eso hace que también los niveles de ácido láctico se eleven o aumenten en la leche. Entonces, para realizar la titulación, la valoración, lo primero que hay que hacer es preparar la solución de hidróxido de sodio 0,1 normal o 0,1 molar, ¿verdad? Entonces, en este caso acá tenemos debemos preparar hidróxido de sodio 0,1 molar, un volumen de 500 ml. Tenemos la molaridad, que es igual al número de mol sobre el volumen en litros. Despejamos número de mol y tenemos que los números de moles es igual a la molaridad, que se ve acá, por el volumen en litros. Entonces, la molaridad que nos pide, la concentración molar que nos pide el problema a preparar, es 0,1 molar. Y el volumen es 500 ml, que es lo mismo que 0,5 litros. Entonces, lo que hacemos es reemplazar por sus valores. Número de mol es igual a 0,1 por 0,5 y eso da es igual a 0,05 moles. Entonces, el siguiente paso es determinar el peso molecular del hidróxido de sodio, NaOH, entonces sodio 23, oxígeno 16 y el hidrógeno pesa 1 gramo, de acuerdo a la tabla periódica. Entonces, sumamos todo esto, 23 más 16 más 1, y tenemos 40 gramos de hidróxido de sodio. Entonces decimos que, por regla de 3, 1 mol de hidróxido de sodio es a 40 gramos. 0,05 mol de hidróxido de sodio es a X. Al efectuar, multiplicar 0,05 por 40, entonces tenemos que equivale a 2 gramos. Debemos pesar 2 gramos de hidróxido de sodio en la balanza, disolver en agua destilada y posteriormente colocar en un matraz aforado de 500 ml y de esa manera ya tenemos el titulante, que es el hidróxido de sodio 0,1 molar. Eso se coloca acá en la bureta y se usa como titulante. Entonces acá va 9 ml de leche y se procede a la titulación una vez que se le agrega la fenolftaleína, 2 a 3 gotas fenolftaleína al 1%. Entonces se agrega el titulante hasta el viraje de la fenolftaleína a este color violáceo. La reacción que ocurre acá en el Erlenmeyer, la muestra es la leche, el analito es el ácido láctico. La reacción que ocurre es del hidróxido de sodio con el ácido láctico, entonces es una reacción ácido débil, base fuerte. Entonces, de esa manera van reaccionando y tenemos lactato de sodio y agua. De esa manera, para hacer los cálculos, para determinar la concentración de ácido láctico en la leche, lo que hacemos es decir que 1 milimol de titulante, que es el hidróxido de sodio, reacciona con 1 milimol de analito, que en este caso es el ácido láctico. Entonces, reemplazamos milimol, que equivale a molaridad, por volumen, molaridad del titulante que preparamos, que es 0,1 molar, por el volumen de titulante, que es el volumen que gastamos de titulante. Es igual a la molaridad del ácido láctico por el volumen de la leche que estamos utilizando. Despejamos molaridad de ácido láctico, que es esto de acá, y lo que pasa a dividir es el volumen. Entonces tenemos que la molaridad del ácido láctico es igual a molaridad de titulante por volumen de titulante dividido el volumen de leche que tenemos en el Erlenmeyer. De esa manera, MT, molaridad de titulante, BT, volumen gastado de titulante, y VHL es el volumen de la leche, en el caso que la muestra sea leche, y o yogur, en el caso de que la muestra sea yogur. Acá, para ver un ejemplo, tenemos la fórmula que la molaridad del ácido láctico va a ser igual a la molaridad de titulante por el volumen de titulante dividido el volumen de la leche que se utilizó. Entonces, en este caso, usamos 9 ml de leche que colocamos en el Erlenmeyer. Entonces, el Erlenmeyer, acá, colocamos 9 ml y procedemos a la titulación después de agregar 3 gotas de fenolftaleína. Entonces, reemplazamos por los valores 0,1, que es la concentración del hidróxido de sodio, por 10, que es el volumen gastado, dividido 9 ml, que es la cantidad de leche que se tomó para la valoración. Y eso equivale a 0,1 molar. Entonces, esa es la concentración molar de ácido láctico en leche. El peso molecular del ácido láctico sabemos que es ya 90,1 gramos mol aproximadamente. Entonces, esto es para convertir a porcentaje. Decimos que un mol de ácido láctico es a 90,1 gramos y 0,1 queremos saber a cuántos gramos va a equivaler. Y tenemos eso, como esto corresponde a mol sobre litro, entonces tenemos que esto es igual a 9 gramos sobre litros. Pero si queremos en porcentaje, hacemos la siguiente conversión. Si 9 gramos de ácido láctico hay en 1 litro, 9 gramos de ácido láctico hay en 1000 ml. ¿Cuántos gramos de ácido láctico va a haber a 100 ml? Entonces, de esa manera convertimos a gramos sobre 100 ml y eso corresponde a porcentaje, peso, volumen. Entonces, acá al realizar esta conversión tenemos que el porcentaje de ácido láctico en esta leche entonces es de 0,9%. Espero les haya gustado el video y les sea de utilidad. Muchas gracias.